Y ahora estamos con José Luis Anaspa, entrenador de la Unión Deportiva de Iscas, que por cierto, pese a la derrota, no ha perdido la sonrisa. No, hombre, no hay que perderla nunca. Esto es fútbol y ya sabes que cuando entrenas o juegas estás destinado a ganar, perder o empatar, no hay más. O sea, y tienes que estar preparado para todo, hay que saber perder, hay que saber ganar y hay que saber empatar. Muchos problemas con lesiones, ¿no? Pues sí, la verdad es que desde que ha empezado el año no vemos vuelta buena. Hoy hemos bajado estos últimos días con 8 bajas cada partido. Hoy se nos lesiona también Fran, que es una pieza clave en nuestro equipo. Y la verdad es que no estamos teniendo suerte. Luego vienes pues con lo que ha caído aquí en el Pirineo, con las nevadas que ha caído, vienes sin entrenar casi. Y entonces eso se anota la segunda parte sobre todo. Creo que hemos hecho un partido bueno. El equipo es el que es, quiero decir, agradecido a los chavales porque son chavales que llevan sin competir 3 años, otros 2. Se ha desmantelado el equipo, es un equipo nuevo y es un equipo de futuro. O sea, esto lo teníamos claro al principio y lo seguimos teniendo claro, no hay más. Pero sí que es verdad que estamos lastrando muchas bajas por trabajo, por lesiones, y no llegamos a completar nunca 2-11 seguidos iguales. Entonces, complicado. Dicen que señores, Francis, por momentos habéis soñado con el 2-1. Sí, no es soñar, o sea, yo creo que nos hemos merecido, llevamos 3 puntos, pero merecemos llevar bastantes más. Creo que, no te voy a decir para ascender, claro que no, pero sí que merecemos llevar bastantes más puntos y la verdad es que la suerte nos está acompañando hoy, porque yo creo que en estos partidos que son tan igualados, salvo los últimos 20 minutos que creo que ellos han sido mejores, han dominado más el balón, nosotros, claro, pues estamos jugando con chavales de 16 años, pues que es complicado en estos partidos así, que son partidos de físico, guerra, y no están acostumbrados a esto, entonces hasta que se hagan pues va a costar tiempo y ya te digo, la suerte nos está acompañando y cuando no te acompaña tampoco la suerte pues es complicado sacar puntos. Nunca se puede decir qué es lo que va a pasar en un partido, por eso es bonito el fútbol, pero si este partido se hubiera jugado en Biescas con el terreno de juego que tiene, acostumbrado en Biescas a jugar, ¿hubiera cambiado? Sí, yo creo que hubiera cambiado bastante. El fútbol hubiera sido más feo, por supuesto, no hubiera sido mejor, más toque, tanto toque, pero es que ellos han encontrado cómo jugar en casa. Para ellos ha sido esto un regalo que tuviéramos que jugar aquí y para nosotros la verdad es que nos perjudica, pero claro, si tenemos todo el equipo no te creas que nos perjudica tanto. A mí me gusta más jugar aquí en estos campos que en Biescas cuando está todo embarrado, a mí no me gusta eso. Pero es lo que tenemos y sí que es la verdad es que nos perjudica ahora mismo jugar fuera de Biescas. La verdad, tal con las bajas que tenemos, con todo, o sea, nos perjudica. Mucho público, ¿no? Tanto de Biescas como de Jaca. Sí, la verdad, eso es lo único que nos ha beneficiado jugar en Xavi. Nos ha beneficiado, pues, que claro, que al estar en medio, pues te viene más gente de Xavi, más gente de Jaca. Pues eso, la verdad es que para el club por lo menos saca una buena taquilla. ¿A quién recibimos el domingo? ¿A dónde vamos? El domingo vamos pues contra el IPC, o sea, contra la Escuela de Fútbol, con lo cual a torear, ¿no? Que se suele decir, y con las bajas que tenemos. Añadimos ahora la de Fran, pues ya te digo, Marcelo que se va, pues imagínate. ¿Se va si se cura Oliván? No, se va si se va. Se va porque se va de vacaciones, se va a Argentina. Entonces, agradecidos cuando vuelva a seguir con nosotros, pero claro, tenía un viaje ya contratado, no. Bastante nos está haciendo Marcelo como para decirle que se quede y suspender el viaje, no. ¿Qué tal te ha resultado el paseo de la temporada con tantas bajas, el equipo en la cola? ¿Cómo lo has sobrepasado? Porque vamos, te veo sonriente, te veo de todas formas feliz. Hay que ser sonriente, si no, vamos, si te lo llevaras todo, sufres durante el partido, pero después del partido tienes que dejar de sufrir y incluso en el partido tienes que disfrutar, pero claro, es difícil eso, es disfrutar si te gusta el fútbol, está claro. Entonces, sí, sonriente, siempre hay que tener una sonrisa, si no estaríamos amargos toda la vida, ¿no? Podríamos decir, José Luis, que vuelves al fútbol después de 6 partidos. Pues sí, vuelvo al fútbol, se puede decir, me puedo sentar ya la semana que viene y bueno, con ganas, con muchas ganas, por supuesto. Oye, pues que haya mucha suerte, a ver si podemos, no digo que salvar la categoría más difícil, pero quién sabe. Está complicado, sabe. Pero bueno, nunca se sabe, hasta el final vamos a luchar sí. Y eso que lo tenga claro todo el mundo, que hasta el final vamos a luchar. Y entonces, ¿qué es complicado? Pues claro que es complicado, lo sabemos nosotros, lo sabemos a principio de temporada, lo sabemos ahora y lo sabremos al final, eso está clarísimo. Pero vamos a luchar todos los partidos, eso está clarísimo, con lo que tengamos. Mucha suerte. Muchas gracias.